muy contento por estar volviendo y hacerlo de buena forma. Y nada, la verdad que con ese nos sentimos muy bien. Bueno, aparte de la relación futbolística que tenemos una linda relación como compañero. Tratamos de hacer combinaciones ofensivas con Darwin, Guzmán cuando se trata de ataque, Cebolla y Ezequiel. Y nada, como decís vos, tuvimos alguna chance en el primer tiempo por ese lado que no las pudimos concretar. Y nada, pero creo que le hicimos daño por ese lado. Y nada, si bien no fuimos eficientes, buscamos reiteradamente por ese lado y lo hicimos bastante bien. ¿Qué significa la vuelta de Gargano para el grupo, además de lo futbolístico? ¿Y qué significa la baja de Cebolla en el remate del torneo? Bueno, primero que nada, contento por la vuelta de Mota. La verdad que, bueno, además de necesitarlo en el aspecto futbolístico, es un gran compañero, una gran persona. La verdad que desde que llegué yo acá el primer día, él me trató como si yo estuviera hace mucho tiempo. La verdad que soy un agradecido con él. Y nada, la pérdida del Cebolla para estos partidos, yo creo que la vamos a sentir porque, bueno, ustedes saben lo que significa para nosotros Cebolla, lo que contagia dentro de la cancha. Bueno, no, por algo nuestro capitán. Y nada, siempre tiene esa voz de mando que nos contagia a nosotros a salir adelante también cuando por ahí no lo estamos haciendo tan bien, así que obviamente lo vamos a sentir, pero nada, yo creo que el compañero que entre va a estar bien preparado para suplantarlo.